En Jeremías, capítulo 29, verso 11, hay una palabra que edifica tu vida y también la mía. El Eterno tiene un plan perfecto para ti. Tú tienes un plan, es más, quizás has tenido muchos planes y tú te has preguntado por qué esos planes no han funcionado. Porque a veces nosotros desarrollamos nuestras propias ideas sin contar con el Eterno, sin contar con nuestro Adonai. Pero cuando consideramos a Él, en lo que Él dice en su palabra para ti y para mí, entendiendo que Él tiene un pensamiento, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él tiene un plan para ti. Te invito para que abras tu corazón a ser sensible, a oír su voz, a escuchar sus instrucciones y permitir que sus planes, que sus ideas sean manifestadas en tu vida. Te garantizo que vas a vivir una vida extraordinaria. Vas a vivir experiencias hermosas con Él día a día. La palabra, tú sabes que es eterna, es viva y es eficaz. Y si Él está diciendo que tiene un plan para ti, te invito a aceptar ese plan. Porque son planes que producen bienestar a ti. Son planes que traen abundancia de paz, de gozo. Traen bienestar en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu hogar. Bendecida tu vida. Bendecido tu corazón. Bendecida tú. Bendecida en todos los aspectos de la vida. Saludable, llena de gozo. Disponible para entender lo que el Eterno está hablando para ti hoy. Buscar en tu Biblia, allí en Jeremías 29, verso 11, meditar en esa verdad y permitir que Él desarrolle en ti sus planes. Y de esa forma te garantizo que tu vida nunca más será igual. Bendecida, muy bendecida.